Buenos días otra vez. Vamos a comenzar con la primera de las ponencias. La va a impartir la profesora Inmaculada García Mainar, que es doctora en Economía y profesora titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. También es evaluadora en revistas nacionales e internacionales como Feminist Economics, Family and Economic Issues, Revista de Economía Aplicada, Economics of Education Review. Asiste con frecuencia a congresos nacionales e internacionales, de hecho, básicamente, de donde la conocemos, una excelente investigadora. Es presidenta de la Comisión de Trabajo Social y Relaciones Laborales del Consejo Económico y Social de Aragón y pertenece a la Asociación Española de Economía del Trabajo. Ha colaborado como miembro de equipos de investigación y como investigadora principal en numerosos proyectos de ámbito local y nacional. Entre ellos destacan los financiados por el Instituto de la Mujer, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sus investigaciones se centran en temas de economía laboral, tales como los salarios, el paro, la satisfacción con el trabajo, las condiciones de trabajo, la educación, la desigualdad de género. Sus trabajos se han publicado en revistas nacionales e internacionales como Feminist Economics, Economics of Education Review, Regional Studies, Urban Studies, Ecological Economics, Revista de Economía Aplicada o Economics Letters. Sé que estas revistas a lo mejor lo dicen poco a los estudiantes, pero yo os puedo asegurar que es muy difícil publicar en ese tipo de revistas, lo cual destaca una trayectoria investigadora muy potente, muy sólida. El título de la ponencia que nos va a impartir es Segregación ocupacional en España, relación con la satisfacción en el trabajo y la sobreeducación. Bueno, pues te dejo que nos enseñes muchas cosas. Bueno, buenos días a todos. Y en primer lugar quería dar las gracias por la invitación a estas jornadas, a la universidad, a la fundación y especialmente a los organizadores, a Ángel y Alfonso, porque me consta que hacen todos los años un gran esfuerzo por realizar estas jornadas, porque es un gran logro llegar a una décima edición de unas jornadas y además con el éxito que me consta que tienen. Lo que voy a presentar es un poco una visión de dos trabajos que hemos realizado junto con mis coautores, Guillermo García Martín y Víctor Montuenga, en el ámbito de un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la Mujer, que ya ha terminado, y bueno, pues son un poco dos estudios que hemos realizado en el marco de este proyecto, que tienen como vínculo el tema de la segregación ocupacional. Cuando hablamos de segregación ocupacional, nos estamos refiriendo a la diferente distribución de hombres y mujeres en las ocupaciones en el mercado de trabajo. El origen de la segregación ocupacional se centra en la diferente trayectoria que han tenido los hombres y las mujeres a la hora de acceder al mercado de trabajo, especialmente el proceso de incorporación de las mujeres a lo largo del tiempo, las diferencias en nivel educativo que hay entre ellos, o que había antes más entre ellos, y las diferentes habilidades, así como el papel de las costumbres y las normas sociales, que es algo muy importante en este tema. Los trabajos académicos, los estudios que se hacen sobre segregación ocupacional, suelen versar sobre el contraste de diferentes teorías para explicar la existencia y la duración de la segregación ocupacional. También los diferentes tipos de instrumentos para medir su incidencia, con las características que tiene cada uno de ellos y lo que nos puede ofrecer cada uno de ellos. Y también hay estudios que lo que analizan es cómo ha evolucionado la segregación ocupacional con el desarrollo económico y con ese proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que por supuesto, influye en este nivel de segregación ocupacional. En cuanto a las explicaciones de la segregación ocupacional, un poco las explicaciones que se tratan de contrastar en estos estudios bueno, pues son diferentes, aunque no son incompatibles entre sí. En primer lugar, se trata de explicar la segregación ocupacional por
el diferente capital humano que acumulan hombres y mujeres, tanto por el diferente, los diferentes intereses, las diferentes habilidades que pueda tener cada uno de ellos, como por la trayectoria que tienen en el mercado de trabajo, especialmente por las interrupciones que suelen tener a lo largo de su carrera laboral las mujeres, principalmente por el motivo de la maternidad. Esto podría llevar a diferentes rendimientos de ese capital humano y, por lo tanto, a diferentes decisiones a la hora de acumular ese capital humano. Esta teoría no es la más vigente actualmente, puesto que estamos en una sociedad, en nuestra sociedad española, en la que el nivel de estudios de las mujeres está en el mercado de trabajo es incluso más alto que el de los hombres. Por lo tanto, en esta teoría casi en lo que más se centraría es en las diferentes especialidades en las que se acumula el capital humano por hombres y por mujeres. Una segunda explicación alude a las preferencias, ¿no? Alude a las diferentes preferencias que pueden tener los hombres y las mujeres a la hora de elegir las ocupaciones en las que quieren desempeñar su carrera profesional, ¿no? Especialmente porque puede haber preferencias por diferentes características en el empleo. Y bueno, pues podemos tener por ejemplo, las mujeres pueden buscar empleos que tengan características más agradables o que sean más fáciles de compatibilizar con la vida familiar. También los hombres pueden desear esto, ¿no? Pero se puede desear en distinta medida, de manera que las preferencias sean distintas entre ambos sexos, ¿vale? Y esto puede dar lugar a esa segregación ocupacional. Hay otras explicaciones, vía discriminación, del tema del que nos van a hablar después, y bueno, pues un tema interesantísimo, y también vía normas sociales, ¿vale? Es algo que las normas sociales están presentes en todas las decisiones, ¿eh? Y aunque las normas sociales van cambiando con el tiempo, pues todavía queda mucha presencia de normas sociales en las cuales tradicionalmente las mujeres buscaban empleos en el mercado de trabajo muy vinculados a los empleos que tradicionalmente desempeñaban antes en el hogar, ¿eh? Empleos vinculados a enseñanza, cuidados de personas, de mayores, etc. Y por último, hay una teoría que también está vinculada con la anterior, que es la teoría de la identidad, desarrollada por Akerlof y Cranton, que es parecido a la anterior, pero es más el sentimiento que tiene un individuo cuando está en una ocupación, si se identifica con esa ocupación o no, de manera que cuanto menos se identifique con ella, pues menos satisfecho va a estar en ella y menos probable es que esté en esa ocupación. Por lo tanto, buscaremos ocupaciones con las que nos identifiquemos más. Estas son un poco las explicaciones a la segregación ocupacional que se trabajan en los diferentes estudios. La segregación ocupacional también se mide de diferentes maneras, y el índice primero de cálculo de segregación es el debido a Duncan, llamado índice de disimilitud, que lo que trata es de comparar la proporción de porcentajes y hombres de mujeres que trabajan en cada ocupación, de manera que lo que nos viene a mostrar es la proporción de hombres y mujeres que tendrían que cambiar de empleo para eliminar la segregación. A partir de esta medida se han desarrollado una batería de medidas mucho más sofisticadas y que permiten medir y analizar mucho mejor la segregación ocupacional, pero un poco para que veáis cuál sería la medida más sencilla para medir esto. Las aproximaciones que hemos llevado a cabo nosotros, que como digo están vinculadas a segregación ocupacional, pero no son análisis de segregación ocupacional, son dos trabajos que se van a publicar próximamente. En el primero de ellos, os los voy a contar además por este orden, en el primero de ellos analizamos si está relacionada la satisfacción en el trabajo con la concentración de mujeres u hombres en la ocupación, ¿vale? Se trata de vincular la existencia de la segregación ocupacional con la satisfacción. Y vamos a analizar la llamada paradoja de la trabajadora satisfecha. En la segunda aproximación
Lo que vamos a tratar de vincular es la concentración de hombres y mujeres en diferentes ocupaciones, si esto está vinculado con el nivel educativo y más allá del nivel educativo con la sobreeducación. ¿Eh? En nuestro país es un, bueno, en el tema de educación es un tema muy, muy amplio y queda para mucho, pero es un país con un alto nivel de sobreeducación y entonces, yendo un poco más allá de la educación, lo que queremos ver es qué papel está llevando a cabo ahí la sobreeducación en esta segregación ocupacional. Empezando por el primero de los temas, por esta relación de segregación ocupacional con satisfacción, cuando se analiza la satisfacción con el trabajo, desde hace un par de décadas, se analiza mucho la satisfacción como una aproximación a la utilidad del individuo. En el mercado de trabajo, la aproximación al bienestar o la utilidad de los trabajadores se aproxima con la satisfacción con el trabajo que manifiestan tener estos trabajadores. Es interesante analizar la satisfacción porque tiene consecuencias inmediatas que afectan al mercado de trabajo, como el absentismo, cuando un trabajador no está satisfecho, como un diferente nivel de productividad dependiendo de la satisfacción que se tenga, una mayor probabilidad de cambiar de empleo si uno no está satisfecho con su trabajo, etc. Habitualmente, en los análisis donde se estudia la satisfacción, se estudia las diferentes características de los individuos y las diferentes características de su empleo. Y un resultado habitual que se encuentra es que las mujeres declaran mayor nivel de satisfacción con su trabajo que los hombres. Normalmente, las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres, suelen tener menor salario, menor autonomía, peores posibilidades de ascenso laboral. Entonces, este mayor nivel de satisfacción que muestran resulta paradójico, y a esto en la literatura se le ha dado en llamar paradoja de la trabajadora satisfecha. Esto es una traducción de un término que se utiliza habitualmente para mostrar este resultado. Y nosotros lo que hemos querido es vincular este resultado, esta paradoja, con la concentración de las mujeres en ocupaciones concretas. Queremos ver si está relacionado que las mujeres estén más satisfechas con su trabajo que los hombres con el hecho de que estén concentradas en determinadas ocupaciones. Esta paradoja de la trabajadora satisfecha ha sido contrastada ampliamente en la literatura, desde estudios de psicología social a estudios más económicos. En estudios de psicología social, casi todos ellos realizados con datos de Estados Unidos confirman la existencia de esta paradoja. En economía, los estudios llevados a cabo también obtienen evidencia de que existe esta paradoja. Y en el caso español, donde también hay bastantes trabajos que tratan sobre ello, o bien están hechos solo con datos españoles, o bien están comparando en diferentes países, se contrasta si aparece este efecto o no, se encuentran resultados dispares. Por un lado hay trabajos que sí que encuentran este efecto, y por otro hay trabajos donde no aparece una diferencia significativa en el nivel de satisfacción de hombres y mujeres, o incluso aparece mayor de hombres. Estos suelen ser trabajos que están hechos con datos anteriores en el tiempo, con datos más antiguos, o con datos de determinados lugares o de determinados conjuntos de trabajadores ya seleccionados, no para la población en general, no para la población trabajadora en general. ¿Cuáles son las explicaciones económicas a esta paradoja de la trabajadora satisfecha? ¿Por qué las mujeres pueden estar más satisfechas en el trabajo que los hombres si a priori sus condiciones objetivamente no son tan buenas como las de los hombres? Una primera explicación nos habla de que hay una autoselección de mujeres en el empleo, de manera que las mujeres, a la hora de
participar en el mercado de trabajo, participan, tienen su empleo y si no están satisfechas abandonan en mayor medida este mercado de trabajo, de manera que cuando se les pregunta a las que sí están trabajando cuál es su nivel de satisfacción, pues como quedan aquellas que están más contentas, el nivel de satisfacción es más alto. Esta sería una primera idea para explicar este mayor nivel de satisfacción. Una segunda idea se basa en las diferencias en expectativas que pueden tener las mujeres y los hombres. La idea es que las mujeres tendrían menores expectativas de su empleo y por lo tanto les resultaría más fácil alcanzar esas expectativas y de acuerdo con lo que ellas esperaban se encuentran más contentas de lo que están los hombres con sus logros alcanzados, porque las expectativas de los hombres son más altas y más difíciles de conseguir. Una tercera explicación se basa en las diferencias en las preferencias individuales, ¿vale? Tanto en personalidad como en características del empleo o en sus preferencias sobre tales características. Aquí tendríamos que lo que buscan las mujeres y los hombres en un empleo no es exactamente lo mismo y las características que buscan las mujeres pues las encuentran más fácilmente y por lo tanto estarían más satisfechas. Y por último, otra explicación que además viene vinculada con las anteriores sería por la composición por género en el trabajo. De manera que las mujeres estarían más satisfechas con sus empleos por el hecho de trabajar con más mujeres. Se concentran en el trabajo y el hecho de trabajar con otras mujeres les proporcionaría una mayor satisfacción. También se concentrarían porque las características de esos empleos serían más preferidas por las mujeres que por los hombres. Entonces, lo que tratamos de ver es la existencia de esta paradoja de la trabajadora satisfecha con datos españoles que ya se han utilizado para esto y queremos, como digo, vincularlo con esa concentración de mujeres en las ocupaciones. Los datos que utilizamos son datos de una encuesta que se llama Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, que es una encuesta que ha dejado de realizarse, se llevó a cabo hasta el año 2010 y los datos que nosotros utilizamos son de 2007 a 2010 porque son datos más homogéneos, la encuesta es la misma a lo largo de este periodo de tiempo, aunque se realizó previamente esta encuesta, iba cambiando el cuestionario y entonces ya no es tan fácil agregar los datos. Estos datos son datos de corte transversal, es decir, cada año se realizaba una encuesta, luego tenemos un pool de datos y no es un panel de datos, pero contienen una información muy, muy rica porque además de las variables sociodemográficas de los trabajadores, están toda una batería de variables que nos indican las condiciones de trabajo y las actitudes de los empleados hacia el trabajo y hay un conjunto de variables subjetivas que nos indican también la percepción de la calidad del empleo por los trabajadores. Entonces, utilizamos alrededor de 19.500 observaciones de trabajadores asalariados, de los cuales casi 8.000 son mujeres y algo más de 11.500 son hombres. Hay la variable que nos indica la satisfacción con el trabajo es aquella en la que han contestado a la siguiente pregunta. Indique el grado de satisfacción en su empleo actual. Aquí los trabajadores tienen que dar un número entre el 0 y el 10, donde 0 es nada y 10 es muy satisfecho. ¿Vale? Y aquí es de donde se mide el nivel de satisfacción de los trabajadores. Aquí aparece el nivel de satisfacción con el trabajo en los diferentes años y al final está agregado desde 2006 a 2010. Bueno, todos los años no aparece ese mayor nivel de satisfacción de las mujeres en el conjunto, sí, y además la diferencia sí que es estadísticamente significativa, pero claro, esto es una diferencia que se ha observado, pero lo que hay que analizar es si realmente esto se debe
a esta variable de pertenecer a un género o al otro o a qué es debido, que es un poco lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro análisis. Lo primero que hacemos es clasificar las ocupaciones en las que trabajan todos los individuos, la ocupación de cada individuo, y vemos la proporción de mujeres que hay en cada una de ellas. De manera que para cada individuo vamos a saber si está en una ocupación en la que hay menos del 25% de mujeres, si hay mujeres entre el 25 y el 49%, entre el 50 y el 74%, o está en una ocupación eminentemente femenina donde hay más del 75% de mujeres. Lo hacemos con la proporción de mujeres, evidentemente, pues donde hay menos del 25% de mujeres, pues es donde tenemos más del 75% de hombres. Bien, aquí lo que tenemos es, para hombres y para mujeres, en la fila de arriba tenemos la proporción de mujeres que hay en las ocupaciones y al final el total. Y entonces, ese 0, 1 y 2, lo que hemos hecho ha sido agregar la variable de satisfacción, donde los individuos dicen si su nivel de satisfacción con el trabajo es desde nada a mucho, desde 0 hasta 10, lo hemos agregado de 0 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10. De manera que de 8 a 10 tenemos a los trabajadores más satisfechos, aquellos que están más contentos con su trabajo. Si miramos en las mujeres, vemos que las más satisfechas con su trabajo, las que tienen este 2 en la satisfacción, a medida que están más concentradas, a medida que hay mayor proporción de mujeres, hay mayor proporción de mujeres que están muy satisfechas con su trabajo. Vemos que va desde un 46,37 aumentando a un 46,76, 48,89, 50,09. Esto nos mostraría, en la muestra únicamente, que las mujeres, cuando están en ocupaciones donde hay mayor presencia de mujeres, están más satisfechas. Con los hombres no ocurre así. Bueno, cuando hay más del 75% de mujeres, realmente la presencia de hombres es muy, muy baja, pero realmente no tenemos ni que los hombres estén más contentos cuando hay más mujeres ni cuando hay menos. No aparece ningún patrón. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros seguimos un artículo de Bender y otros de 2005, y lo que hemos realizado es la estimación de un modelo PROBIT ordenado, donde la variable dependiente es la satisfacción con el trabajo. Entonces, lo que hacemos es estimar esta variable y vamos a introducir un conjunto de variables muy amplio que nos indican las características personales y las características del empleo del individuo. De manera que entre esas variables está la variable que nos indica el sexo del trabajador, y cuando nosotros veamos lo que nos indica esta variable, ya se están controlando todas las demás características y por lo tanto nos servirá para ver si tenemos esta paradoja de la mujer trabajadora satisfecha. Si la variable sexo nos indica que las mujeres, una vez que se han controlado todas las demás diferencias, están más contentas, pues entonces podemos decir que se cumple esta paradoja. Vamos a hacer esta estimación para el total de trabajadores y también para los hombres y las mujeres por separado. Porque cuando lo hacemos para hombres y mujeres por separado, también podemos analizar, aunque aquí no voy a entrar en ese detalle, todas estas variables cómo influyen sobre su nivel de satisfacción. Y entonces podemos ver si hay variables que influyen de diferente manera en el nivel de satisfacción de los hombres y de las mujeres. Cuando se estima un modelo de PROBIT ordenado, en realidad los coeficientes para interpretarlo, lo que hay que calcular son los efectos marginales. Lo que os voy a mostrar son los coeficientes, pero bueno, se han calculado también los efectos marginales y nos están mostrando lo mismo, porque en realidad lo que más nos va a interesar va a ser la significatividad de estos coeficientes. Lo que hacemos después de estimar este modelo básico es tratar de ver qué ocurre con
por supuesto, se cumple esta paradoja de la trabajadora satisfecha, pero luego tratamos de ver por qué. Y entonces es cuando vamos a introducir la proporción de mujeres que hay en el trabajo y también otras variables adicionales para tratar de ver si realmente esa diferencia se debe al género, si se debe a trabajar con otras mujeres o si se debe a que las mujeres se concentran en determinados trabajos porque tienen unas características concretas. Esta primera estimación, que hay muchísimos datos, solo quiero que os fijéis en el que está remarcado. Es el coeficiente y la significatividad de la variable sexo, que es una variable que toma valor 1 cuando nos referimos a hombre y valor 0 cuando nos referimos a mujer. Una vez que hemos controlado por todas las demás variables, tenemos aquí un signo negativo. Es decir, los hombres, una vez controlado todo lo demás, tendrían menor satisfacción con el trabajo. Luego, esto nos daría evidencia de cumplimiento de esta paradoja. ¿Vale? Bien, encontramos otros resultados interesantes con las demás variables y tal, pero bueno, nos fijamos en este efecto y lo que hacemos a continuación es realizar la misma estimación, pero añadiendo las variables en la que nos indican la proporción de mujeres que trabajan en la ocupación, ¿vale? Como hemos creado variables dummy, variables 0, 1, que nos indican la proporción de mujeres que trabajan, tenemos que omitir una de ellas y hemos omitido la que nos indica que en la ocupación trabajan menos del 25% de mujeres, ¿vale? Entonces, aquí he omitido, aunque se ha incluido en la estimación, por supuesto, todas las variables que aparecían antes, pero me quedo solamente con la variable sexo y con la variable de proporción de mujeres que hay en la ocupación. Vemos que la variable sexo deja de ser significativa y las variables que nos indican la presencia de diferentes porcentajes de mujeres en la ocupación pasan a ser significativas cuando las mujeres tienen una presencia importante, pues a partir del 50% de mujeres. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que aquí ya no está la paradoja de la trabajadora satisfecha y lo que diríamos es que las mujeres están más contentas con los hombres en su trabajo, no por ser mujeres, sino porque trabajan en ocupaciones donde están concentradas, donde están con más mujeres. ¿Vale? Lo que hacemos a continuación es añadir un conjunto de variables, pero alternativamente, porque añadimos varios conjuntos de variables. Variables que nos van a captar características objetivas y otras que no son tan objetivas, que es la autopercepción que tienen los trabajadores sobre esas características. Vamos a añadir diferentes beneficios sociales que ofrece la empresa. Pues por ejemplo, ayudas a la vivienda, ayudas al transporte, a seguros de salud, a formación. Después vamos a añadir otras características del empleo, como ser supervisor de otros trabajadores, tener otros trabajadores bajo su responsabilidad, trabajar en equipo, tener convenio colectivo en el trabajo. También vamos a añadir otras variables sobre cómo perciben los individuos el esfuerzo físico que realizan en su trabajo y también el riesgo físico de tener un accidente, que son condicionantes importantes dentro de un empleo. Y además vamos a añadir variables sobre la flexibilidad para compatibilizar familia y trabajo. Aquí tenemos una batería de variables que nos ofrece la encuesta, que son muy interesantes, pero que están muy correlacionadas entre sí. Entonces, a la hora de trabajar con ellas, tenemos que trabajar con ellas alternativamente. No podemos trabajar con ellas con todas a la vez, pero tenemos 6 variables que nos indican esta flexibilidad. Son las respuestas a preguntas tales como ¿puede usted tomarse un día libre sin ninguna consecuencia en el trabajo para atender asuntos familiares? ¿O podría usted reducirse la jornada sin tener consecuencias en su trabajo? ¿O cómo le afecta la maternidad o la paternidad a su puesto de trabajo? ¿O podría usted coger una excedencia sin que esto tuviese consecuencias graves en su trabajo? Cosas de este tipo.
Estas variables de flexibilidad, bueno, pues la hipótesis es que son más importantes para las mujeres que para los hombres, les dan más importancia y por eso nos parece interesante incluirlas. Hemos realizado, bueno, aquí están un poco las variables que hemos incluido, pero las metemos alternativamente. Entonces, hemos realizado una primera estimación donde a la estimación que hemos presentado antes se añaden todas las variables de beneficios sociales en el trabajo. Esto se ve que afectan, bueno, de diferente manera a hombres y mujeres, pero bueno, en definitiva, lo que vemos es que son importantes estas variables para todos los trabajadores, que la variable sexo sigue sin ser significativa y que las variables de proporción de mujeres en el trabajo dejan de ser significativas también, ¿vale? Cuando introducimos la variable de si es usted supervisor de otros trabajadores, el nivel de esfuerzo físico en el trabajo, el nivel de riesgo, el trabajo en equipo, el tener convenio colectivo, ocurre exactamente lo mismo. Cuando introducimos las variables de flexibilidad, que como digo las metemos alternativamente, solo os planteo una, pero sí, ocurre lo mismo. Estas variables son muy importantes para los trabajadores y ya deja de ser importante el trabajar con muchas o pocas mujeres, ¿vale? Hay una estimación final donde metemos todas y sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, esta proporción de mujeres que hemos visto antes, que era significativa, en realidad lo que nos estaba indicando eran todas esas características que están más concentradas en unos puestos de trabajo que en otros y que están mucho más en los puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por mujeres. Luego, en definitiva, las mujeres no están más satisfechas en el trabajo por ser mujeres ni por trabajar con otras mujeres, sino porque están concentradas en trabajos que tienen características que captan la flexibilidad y otros aspectos que inducen a que ellas estén más satisfechas, ¿no? Aspectos que son más importantes para ellas. ¿Qué podemos decir un poco como conclusión de este análisis? Pues que cuando se aplican políticas que reducen la segregación ocupacional, hay que tener en cuenta que reduciendo la segregación ocupacional, es decir, distribuyendo a mujeres y hombres más igualitariamente en el mercado de trabajo, para que sigan estando con los niveles de satisfacción que tienen o incluso que aumenten, estas condiciones de trabajo más valoradas por diferente sexo también deberían ser distribuidas mejor en el mercado de trabajo. Debería ir a la vez. Bien, la segunda aplicación que yo os quería contar, en la que voy a tratar de ser un poco más breve porque ya hay cosas que os he contado, se trata de ver si las ocupaciones en las que hay mayor concentración de hombres o mujeres se corresponden con diferentes niveles educativos y con diferente nivel de sobreeducación, ¿eh? Cuando nosotros miramos los datos de la evolución de la segregación ocupacional en los países, nos encontramos con dos pautas, ¿eh? La primera es que cuando se ha llevado a cabo todo este proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, aumentando los servicios y la externalización de las tareas domésticas, entonces se han concentrado las mujeres en determinadas ocupaciones y por lo tanto ha aumentado la segregación ocupacional. Después, posteriormente a esto, se ha llevado a cabo un proceso en el cual ha aumentado el nivel educativo de todos los trabajadores y ha habido mucho desarrollo tecnológico, de manera que las dos cosas han facilitado que las mujeres accedieran a puestos de trabajo que antes eran típicamente masculinos, ¿vale? Entonces, esto ha llevado, por lo tanto, un mayor nivel educativo a una menor segregación, ¿vale? Se ha reducido. Tenemos un poco estos dos efectos
Pero si miramos lo que ha ocurrido en España, pues resulta que en España también ha crecido la participación de las mujeres y también ha crecido su nivel educativo, pero la segregación no se ha reducido. ¿Vale? Entonces esto es lo que nos da que pensar y sobre qué ha ocurrido en España. ¿Eh? ¿Cómo podemos explicarnos que en los demás países sí que se haya reducido y aquí no? Entonces pensamos en la sobreeducación. La sobreeducación es un fenómeno que está muy presente en España y bueno, es un tema muy controvertido porque para empezar, medir la sobreeducación es difícil. Hay diferentes métodos que nos va a dar diferentes niveles de sobreeducación. Pues, por ejemplo, la OCDE en 2009 cifraba la sobreeducación en España en el 25% de los trabajadores. Y bueno, independientemente de que midiéndola de diferentes maneras obtengamos diferentes niveles, en España el nivel de sobreeducación sí que es más alto que en otros países. Y bueno, más que sobreeducación, muchas veces podemos hablar de desajuste educativo, que sería más correcto. Y lo que nos preguntamos es si la presencia de esta sobreeducación está debilitando el papel de la educación superior en la reducción de la segregación ocupacional. Es decir, si tenemos muchos titulados superiores que están ocupando puestos de trabajo en los que están sobrecualificados, es decir, puestos de trabajo en los que se requiere un nivel de cualificación mucho menor al que ellos tienen, entonces aquí el nivel educativo está teniendo alguna presencia, pues realmente no, ¿no? Entonces está encubriendo la sobreeducación aquí y eso es lo que queremos, esto es lo que queremos ver, ¿eh? Si afecta la sobreeducación a la relación entre el logro educativo y la distribución desigual de hombres y mujeres en las ocupaciones. Os avanzo ya un poco el resultado. El resultado es que sí, que la sobreeducación está incurriendo bastante este efecto. Vamos a ver un poco algunos datos y os cuento finalmente muy brevemente un poco de lo que hemos hecho para tratar de medir esto. Bueno, con datos de 2010, lo que hemos hecho es ver las ocupaciones en las que están muy concentradas las mujeres y muy concentrados los hombres. Estas son las ocupaciones en las que menos concentradas están las mujeres y por lo tanto más los hombres. Tenemos ocupaciones vinculadas al sector de la construcción, a profesiones tales como pintores, electricistas, fontaneros y tal, mecánicos y conductores, básicamente. Serían ocupaciones típicamente masculinas donde la presencia de las mujeres es meramente testimonial. Si miramos las ocupaciones donde más concentradas están las mujeres, aunque su concentración no es tan grande, luego veremos que realmente es donde está la gran mayoría de las mujeres. Y bueno, pues nos encontramos con las ocupaciones que antes mencionábamos, algunas muy vinculadas a las ocupaciones tradicionales de mujeres, de cuidados, de servicios personales, de limpieza, de enseñanza. Bien. Fijaros, aquí lo que tenemos es para diferentes países europeos la relación entre la tasa de empleo femenina, que es lo que tenemos en el eje de ordenadas, y el índice de disimilitud, el que hemos presentado antes, que lo que nos medía era la segregación ocupacional. Eso lo tenemos en el eje de abscisas. Si os fijáis, alrededor de la línea está en los países bastante próximos, es decir, hay una relación bastante cercana entre la tasa de empleo femenino, entre que las mujeres estén en el mercado de trabajo y la segregación ocupacional, de manera que a más tasa de empleo, mayor segregación ocupacional. Si miramos España, pues bueno, España está ahí apartada, tenemos un outlier que es España, donde vemos que realmente el nivel de tasa de empleo que ajustaría tendría que ser mucho más alto para el nivel de segregación ocupacional que tiene. Es decir, tiene un nivel de segregación ocupacional que se debería dar con una tasa de empleo mucho más alta. Luego, España, como hemos visto, no encaja
en la pauta que hemos visto para otros países. De hecho, cuando aquí no se ven muy bien los años, esto está calculado desde 1999 hasta 2007, cuando la tasa cuando el índice de disimilitud, la medida de segregación ocupacional, tendría que estar disminuyendo, está creciendo. Entonces, nos encontramos con esta diferencia. Aquí lo que tenemos es la distribución para diferentes países europeos y también para el conjunto de la Unión Europea. Lo que tenemos es la distribución de la población activa por niveles educativos para el año 2010. Da un poco igual para qué año lo dibujemos. Lo que tenemos aquí con las tres categorías, y los países están ordenados por la más baja, por la que está pintada en azul. La barra de más abajo son los estudios obligatorios, es la proporción de trabajadores con estudios obligatorios. La que está en rojo es la proporción de trabajadores con estudios superiores a los posobligatorios, los estudios secundarios. Y la que está, la superior, es la que corresponde a los titulados superiores. ¿Vale? Vemos que España está más a la derecha, el país más a la derecha es Portugal y luego ya está España. ¿Vale? El segundo, empezando por la cola en cuanto a nivel de estudios obligatorios, ¿vale? El 43%. ¿Vale? La cifra concreta puede variar un poco de año a año, pero estamos ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de España con otros países? Fijaros, la educación superior en España, la proporción es muy alta, es un 33%, ha aumentado mucho y tenemos una gran proporción de titulados. Pero si nos fijamos en la franja intermedia, en la franja roja, esta es muy pequeña. No llegamos al 24% de gente con estudios posobligatorios que no sean estudios superiores. Este es el gran problema de educación de nuestro mercado de trabajo. Este es el gran problema. Tenemos muchos titulados superiores y vamos a ver que tenemos muchos titulados superiores sobreeducados. Luego, en media, además, como tenemos una proporción tan grande de gente con estudios solamente obligatorios, en media nuestro nivel de estudios es muy bajo, por mucho que tengamos muchos titulados superiores. Bueno, esto es para España, la evolución del 97 al 2007 de los diferentes niveles de estudios. Por supuesto, se ha reducido el nivel de estudios obligatorio, ha aumentado un poco el de estudios secundarios posobligatorios y ha aumentado el nivel de estudios superiores, pero el cambio no ha sido tan grande como se tendría que haber dado, puesto que nos falta mucha masa de esos estudios intermedios y nos sobra mucho de estudios únicamente obligatorios. Bueno, lo que aquí aparece es otra medida alternativa de sobreeducación para diferentes países y ahí el segundo, empezando por la izquierda, está España. En diferentes momentos del tiempo, pues bueno, un 18, un 17, es otra medida diferente que nos da unos valores distintos, pero que vemos que son muchos más altos que los demás países. Bueno, pues España tiene una gran presencia de sobreeducación. Hemos visto que tiene muchos titulados universitarios y muchos de ellos están en puestos de trabajo que no corresponden a su nivel educativo. Ya hemos visto antes un poco las explicaciones de la segregación ocupacional. ¿Por qué se explica la sobreeducación o este desajuste educativo en el mercado de trabajo? Pues básicamente porque hay un desajuste entre lo que el mercado está demandando y lo que se está ofreciendo al mercado, en materias de titulaciones y en nivel de cualificación. Y además, en nuestro país, bueno, nosotros estamos trabajando en esto actualmente, también hay un papel señalizador de la subeducación. Es decir, tenemos una tasa de paro muy alta y muchas personas adquieren un alto nivel educativo, no tanto para alcanzar un puesto de trabajo donde acorde a su nivel educativo, que por supuesto si lo alcanzan estupendo, pero mucho más como garantía de acceso al mercado de trabajo.
¿Vale? Pero claro, accedemos al mercado de trabajo, pero muchas veces con esa sobreeducación, ¿vale? Nos vamos a señalizar, nos vamos a posicionar para que nos contraten, pero en muchas ocasiones como sobreeducados. Bueno, sobre este tema, ¿cuál es la evidencia que hay en nuestro país? ¿Cuáles son los resultados de otros estudios? Pues, con lo que se ha analizado, se ha asociado un nivel educativo bajo con alta segregación ocupacional y no se encuentra que mayor nivel educativo reduzca la segregación ocupacional. Hay un par de estudios que lo que vinculan es menor nivel de segregación ocupacional con aquellos que tienen estudios intermedios. Bien. Bueno, en el trabajo, en esto no voy a entrar mucho, en el trabajo analizamos estas ocupaciones en las que hay más mujeres y dónde están concentradas, y lo que vemos es que las ocupaciones donde hay más mujeres son las más segregadas, es decir, las mujeres están muy concentradas en algunas ocupaciones. Hemos visto antes que los hombres estaban muy concentrados en algunas, pero son poca cantidad, ¿eh? Pero las mujeres están muy concentradas en determinadas ocupaciones. Entonces, yendo ya un poco a lo que hemos hecho nosotros, ¿eh? Para mirar la relación entre las variables de educación y la distribución por sexo en las ocupaciones, hemos controlado por variables de capital humano, por características personales y por características del empleo, y lo que hemos hecho ha sido clasificar a todos los trabajadores en tres grupos según la ocupación en la que trabajan, sea mayoritariamente de mujeres, mayoritariamente de hombres, o que no haya una gran diferencia porcentual entre mujeres y hombres. De manera que aquellas ocupaciones eminentemente masculinas, las vamos a llamar ocupaciones masculinas, habrá otras ocupaciones eminentemente femeninas, que estarán muy feminizadas, y a las otras las llamaremos ocupaciones integradas o ocupaciones mixtas, que será donde no hay un desajuste muy alto entre proporción de hombres y mujeres. Con estas tres categorías lo que hacemos es estimar un modelo que se estima cuando tenemos tres categorías que no están ordenadas. Antes teníamos una ordenación en nuestra variable dependiente y por eso estimábamos un modelo ordenado. Cuando tenemos diferentes alternativas que no están ordenadas, entonces estimamos un modelo multinomial. Entonces, hemos estimado un modelo multinomial para tratar de separar también los efectos de las diferentes variables, y lo que hemos hecho es estimar dos modelos. En uno de ellos hemos incluido, además de todas las variables de nivel educativo, que son las que nos interesa estudiar, y después hemos estimado el mismo modelo, pero incluyendo además una variable que nos indica si el individuo está sobreeducado o no, para ver cómo cambia las variables de educación cuando además se está controlando si el individuo está sobreeducado o no. De esta manera podemos ver si esta sobreeducación tiene un efecto importante a la hora de encubrir el efecto de la educación. Entonces, lo que tenemos aquí en estas cuatro columnas son las dos estimaciones. Las de la izquierda es la primera estimación, y las dos de la derecha, la segunda, que vemos que la variable de sobreeducación aparece incluida y en las primeras no. Entonces, en estas dos primeras columnas, lo que tenemos son las probabilidades relativas, que son el resultado que nos ofrece este tipo de estimación, de cada una de las variables, tomando como referencia las ocupaciones integradas, aquellas en las que la proporción de mujeres y hombres está bastante más equilibrada, ¿vale? Entonces, las probabilidades relativas que aparecen las tenemos que interpretar viendo si tienen un valor superior o inferior a la unidad. De manera que cuando tienen un valor superior a 1, esta variable nos está indicando una mayor probabilidad de que el individuo que posee esa característica, esa variable, esté en una ocupación dominada por hombres o dominada por mujeres, según en qué columna estemos mirando, ¿vale?
Bien, las variables que hemos incluido son las de estudios obligatorios, la que hemos omitido, porque también son variables dummy, variables 0,1, por lo tanto tenemos que omitir una. Hemos omitido la variable que nos indica los estudios secundarios no obligatorios, y después los estudios universitarios los hemos dividido en dos variables, una que nos indica los estudios universitarios de ciclo corto, que se llamaban, y otra que nos indica los estudios universitarios de 4 o más años, ¿vale? La primera sería los estudios universitarios de 3 años. ¿Vale? Hemos dividido los estudios universitarios en estas dos variables porque en todos los estudios donde hemos visto que hay muchísimas mujeres, pues ATS, en maestros y tal, son estudios universitarios que hasta los grados eran estudios universitarios cortos, de 3 años, ¿vale? Entonces hay una distinción ahí importante. ¿Qué vemos en los resultados? Si nos fijamos en las dos primeras columnas, vemos que los asteriscos nos indican la significatividad, la importancia de la variable. Vemos que los estudios universitarios en las ocupaciones dominadas por hombres tienen un valor inferior a 1, ¿ah? Y los estudios obligatorios tienen un valor superior a 1. Esto lo tenemos que interpretar con referencia a los estudios secundarios no obligatorios, de manera que un individuo que tenga solo estudios obligatorios tiene una mayor probabilidad de estar en una ocupación masculina que uno que tenga estudios secundarios pues obligatorios, y todos los titulados universitarios tienen menor probabilidad de estar en una ocupación masculina, ¿vale? Y además, cuando tienen estudios universitarios de ciclo largo, pues menos probabilidad todavía, ¿vale? Luego, aquí un nivel educativo más alto nos llevaría a una menor segregación, porque es menos probable que estemos en una ocupación donde hay dominancia del género masculino. Si miramos la otra columna, la de ocupación femenina, vemos que, bueno, el primer coeficiente ni siquiera es significativo y tiene un valor de 1. Esto nos indica que en realidad los estudios obligatorios y los estudios secundarios no obligatorios pues no se manifiesta ninguna diferencia para estar en una ocupación femenina. Luego vemos que los estudios universitarios de ciclo corto tienen un valor superior a 1, luego es más probable si se tiene este nivel de estudios universitarios que se esté en una ocupación femenina, y si se tienen estudios universitarios de ciclo largo, entonces es menos probable que se esté en una ocupación femenina, ¿vale? Aquí tenemos los resultados de probabilidad relativa con los niveles de estudios. Pero luego, en las dos columnas que hay a la derecha, tenemos estos mismos resultados donde ya se ha incluido la variable de sobreeducación. Entonces, controlando pues, la variable de sobreeducación, podemos comparar los resultados que se obtienen con los anteriores. Donde antes había 1,22, ahora hay 1,58. Es un efecto más grande. Donde antes había 0,85, ahora hay 0,50. Y donde había 0,42, hay 0,19. Son efectos más grandes también, ¿vale? Pero a la baja, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que una vez controlada la sobreeducación, el efecto de la educación para estar en una ocupación masculina se está acentuando mucho, ¿vale? Si tengo estudios obligatorios es mucho más probable que esté en la ocupación masculina, y si tengo estudios superiores es mucho menos probable. Lo mismo ocurre con la ocupación dominada femenina, ¿vale? Donde antes había 1,17, ahora hay 1,28, y donde antes había 0,42, ahora hay 0,14, ¿vale? Si tengo estudios universitarios de ciclo corto es más probable que esté en una ocupación que sea eminentemente femenina, ¿eh? O mayoritaria de mujeres, y si tengo estudios de ciclo largo es mucho menos probable. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la sobreeducación está teniendo un papel muy importante, ¿eh? Hace que cambie todo, que se acentúe mucho más, ¿eh? Y ese es un poco el resultado de nuestro,
de nuestro análisis. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? Pues a que las políticas que tratan de influir sobre la educación y sobre la segregación ocupacional, desde luego tienen que ir hacia un mejor ajuste entre lo que se demanda en el mercado de trabajo y lo que se ofrece. Hay mucho por hacer en ese campo, y si se reduce la sobreeducación, entonces se conseguirá también incidir sobre la segregación ocupacional. Un poco la conclusión general de los dos trabajos que os he presentado es que muchas veces, cuando se aplican políticas, estas tienen consecuencias que no estaban medidas previamente. Entonces es interesante, es importante saber qué vinculaciones hay entre otros elementos que se van a ver afectados para poder prever las consecuencias de estas políticas y para poder diseñarlas de una manera más adecuada. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Sale con 20.000 observaciones, rechazar la hipótesis nula es fácil porque son muchas, pero la pregunta es, ¿realmente podemos decir a la práctica que la diferencia es notable, más allá de que sea esta diferencia significativa? Notable, ¿no? Si comparamos la media, notable, ¿no? Bueno, la cuestión yo creo que no es cuánta es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia cuantitativa entre nivel de satisfacción? Sino, dadas las características, ¿cuál tendría que ser el nivel de satisfacción de unos y de otros? Si dadas las características, el nivel de satisfacción de las mujeres tendría que ser inferior. ¿Ah? Tampoco entro en cuánto. Y luego resulta que es superior. Bueno, sí que se da la paradoja. ¿Vale? La cuestión es que no nos podemos quedar en la paradoja. La cuestión es que, sí, vale, más satisfecha, así que, ¿no? Pero realmente la importancia del análisis de la paradoja no está en que la diferencia sea muy grande o sea pequeña. No, sino cuestión del análisis. No, pero lo que te quiero decir es que, aunque fuera el mismo nivel de satisfacción, a ver, si yo cobro la mitad y no tengo ninguna... exagerando, ¿vale? Si yo cobro la mitad que un hombre en un puesto de trabajo, cosa que no ocurre, ¿vale? Y además no tengo ninguna posibilidad de promocionar, si yo estoy igual de contenta que los hombres con los que trabajo, es que también se da la paradoja de la mujer trabajadora satisfecha, ¿no? Objetivamente estoy mucho peor y estoy igual de contenta. Luego, no necesito que haya una gran diferencia en el nivel de satisfacción. No sé si te convence. Con el mismo nivel de satisfacción que lo que dice Luis, con unas condiciones laborales peores, ¿por qué tiene el mismo nivel de satisfacción? Quizás el tema es si objetivamente podemos llegar a la conclusión de que, contrario con muchas cosas, son objetivamente peores.
Claro, eso es, claro, pero eso es un poco lo que hemos hecho. Es decir, cuando acabas controlando por todas las características, ya no parece que las mujeres estén más satisfechas. Entonces, ¿por qué lo estaban? Pues por esas características del empleo. ¿Vale? Esa es un poco la... Tampoco están más contentas por trabajar con otras mujeres. O sea, eso en sí tampoco genera más satisfacción. Ahora bien, si hay empleos que te ofrecen, que puedas compatibilizar... ¿Qué estoy haciendo mal? Se acopla algo que no sabemos qué es, ¿no? Está diciendo que tenemos que acabar esto. Decía, si realmente lo que se valora es poder compatibilizar y tener unas condiciones agradables y demás, y eso es lo que estamos valorando y por eso estamos concentradas y por eso estamos más contentas, pues bueno, nos lo tenemos que explicar. Y lo importante de eso es que si esto es lo que hace que realmente se esté mejor, bueno, vamos a expandirlo a otras ocupaciones, ¿no? Que no sea solo, que no estén las mujeres concentradas en unas determinadas ocupaciones. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más, por favor? Estamos ya con una última pregunta. Te planteo una pregunta inmaculada. No me ha quedado al final claro, porque también los trabajos también, si en tu análisis al final infieres que hay que implementar más medidas en contra de la segregación o no, o implementar algunas medidas con algunas ciertas características. Si vamos a reducir la segregación, pero si las mujeres están satisfechas igual más o menos que los hombres, no sé hasta qué punto. No sé si te he entendido bien. La conclusión final de la primera, ¿cuál es lo que has dicho? La conclusión final es, bueno, reducir la segregación per se no tiene por qué llevar eso a que estén mejor. Claro. Entonces, a la hora de plantearnos reducir segregación, tenemos que plantearnos estar todos mejor, no solo las mujeres también, los hombres también, ¿vale? Entonces, si las características preferidas, que al final las características valoradas por hombres y mujeres son las mismas, la diferencia es en intensidad de preferencia por ellas. También a los hombres les gusta poder compatibilizar, y también les gusta poder ascender y también les gusta tener un ambiente agradable de trabajo. La cuestión es cuánto se pondera eso, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que reducir la segregación per se tampoco tiene por qué conllevar estar mejor, ¿no? Entonces hay que ir un poco más allá, no solo a reducir segregación, sino a mejorar características valoradas por todos, ¿no? Que se generalice. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta por aquí, por favor. Levántate y dale potencia a la voz para que se note el micrófono, entonces habla alto, por favor. ¿Puedes poner algún ejemplo de una política que se haya aplicado para reducir la segregación y haya tenido unas medidas que no se hayan visto previamente? ¿Se había tenido unas consecuencias que no estaban medidas? Bueno, consecuencias no medidas tienen todas las políticas que se aplican, evidentemente. Porque cuando aplicas una política tienes un objetivo y a lo mejor hasta el objetivo que te planteas ni siquiera se consigue, más allá de todos los efectos colaterales que tenga esa medida. Bueno, pues muchas veces el establecimiento de cuotas, por ejemplo, que es una medida que se suele no tanto aplicar como argumentar para tratar de incrementar la presencia de mujeres en determinados ámbitos donde está vetado, pues cuando se implementan este tipo de políticas, claro que tiene consecuencias no medidas, pero bueno, es que siempre. Por eso es importante que se puedan prever las consecuencias previamente, que sepamos más para poder medir mejor, ¿no? Para que, sobre todo cuando se toman medidas de políticas, se tomen basándose en argumentos que previamente se han estudiado, no en hipótesis que se